hacer nuestras palomitas caseras y las vamos a hacer con azúcar. Voy a echar simplemente una cucharadita de margarina, medio vasito, el mismo tamaño pero la mitad de agua. Voy a echar un poquito de colorante amarillo para darles un poquito de color. Y ahora ya un poquito, o sea, la copita entera, de palomitas. Vamos a echar, a ver, entera. Ya lo dejamos un poquito empaparse. Tiene que ser una sartén que se pueda mover bien, como esta. Y vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, han empezado ya. Tarda un poquito, ¿eh? Tarda un poquito. Tiene que estar súper caliente. Ya cuando empiezan, no hay que parar de moverlas. Ya cuando veáis que ya no salta nada, ya no está saltando nada, es que están todas hechas. Voy a echarlas aquí. Un vasito de azúcar, vamos a tomar cualquier medida, y voy a echarle una cucharadita de margarina. Vamos a hacer el caramelo con 10 cucharadas de agua. Vamos a darle vuelta. Y ahora simplemente echamos las palomitas y le damos que se nos haga bien. Y ahora ya voy a, para que no se me quede pegado, mi manera, Salen riquísimas, están absolutamente deliciosas, buenísimas, divinas. Bueno, como no sé si se ve, aquí está el magnífico trío Mariachi Guayacán. Y espero que no les importe que haya puesto su maravillosa música en mi vídeo de palomitas de maíz. Un saludo, trío Mariachi Guayacán, y que tenéis un canal fantástico, que tengáis mucha suerte.